se encuentran, espero que estén súper bien. Me presento rápido, mi nombre es Jonathan y bueno, soy alumno de doctorado. Actualmente estoy realizando mi proyecto en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, específicamente en el laboratorio del doctor Jorge Meléndez Agla, el cual es el laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí con todos ustedes platicando acerca de este gran proyecto, espero lo disfruten tanto como nosotros y bueno, pues nada, comencemos. El proyecto tiene como título El efecto de las defensinas plaquetarias en el cáncer pancreático. El cáncer es un conjunto de enfermedades que convergen en la proliferación acelerada de las células o bien también en la evasión de la apoptosis, que es decir, bueno, la muerte celular programada. Bien, eh, en principio, esta es básicamente en esencia una de las principales características del cáncer. Sin embargo, hoy en día al cáncer se le conoce como una enfermedad del genoma. Y a través de esta definición, pues vamos, podemos observar que existe una inestabilidad genómica que resulta en diferentes características que ahora se les ha postulado como Hallmarks. Eh, uno de ellos es la proliferación acelerada, la resistencia a la muerte celular, la, de, la desregulación del metabolismo celular o incluso elevación del sistema inmune. Todas estas características finalmente convergen en lo que es la metástasis, que es eh, implementar o o generar otro nicho eh, tumoral en algún otro lugar eh, diferente a de donde se generó el inicial. Ahora aquí mencioné lo que es un microambiente tumoral, si bien este está dado por una diferente cantidad de tipos celulares y cada uno de estos tipos celulares va a estar brindando algún tipo de ayuda, o mejor dicho, la célula de cáncer se va a aprovechar de las funciones de los diferentes tipos celulares para sacar provecho de estas y así poder eh, proliferar, migrar y hacer pues todas las diferentes funciones que tienen estas células de cáncer. Así pues, eh, esta gran diversidad de tipos celulares, precisamente son las que aportan cada una de las diferentes características o hallmarks del cáncer. Es por ello que es tan complicado tener una sola tratamiento o un esquema de diagnóstico-tratamiento para poder eh, eh, identificar en estadios previos o eh, tratar el cáncer como tal. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa específicamente con el cáncer de páncreas? Si bien eh, en diferentes tipos de cáncer comienza con algún daño, eh, el cáncer de páncreas no es la excepción y comienza con una inflamación crónica o bien con... Existen algunos estudios que han demostrado que la sola mutación de Carras es suficiente para generar una reprogramación ductal. Esta deprogramación ductal aunada a un incremento en la desmoplasia genera los Pine, que es específicamente la neoplasia intraepitelial pancreática. Se tienen tres diferentes niveles. Cada uno de estos niveles eh, se, caracteriza, se, caracteriza, se caracteriza por eh, la acumulación de diferentes eh, mutaciones, como puede ser IKN4A o incluso ya P53 y SMAT4. En este estadio que es Pine 3. Eh, se tiene prácticamente una metástasis eh, y bueno, esto da lugar a lo que se le conoce como un adenocarcinoma ductal pancreático. Ahora bien, ¿cómo afecta esta patología a nivel mundial? Eh, si bien Cronin en 2019 publicó un artículo en el cual menciona diferentes tipos de cáncer que se han observado que han eh, logrado disminuir tanto la incidencia como la mortalidad. Sin embargo, para el cáncer de páncreas, este escenario no es, tan no es tan alentador y donde lejos de disminuir, este ha incrementado, tanto en la incidencia como en la mortalidad. Eso se ve tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, se ha posicionado el cáncer de páncreas dentro de los primeros lugares en afectaciones a nivel mundial. Ahora también, un dato curioso que... Eh es que, bueno, curioso y alarmante a la vez más bien, es que la tasa de incidencia es prácticamente igual a la tasa de mortalidad. Es decir, una vez que se detecta el cáncer de páncreas, básicamente ya hay muy poco por hacer y es muy probable que este paciente eh, perezca. Entonces, pues cualquier estudio que se, se logre generar, o de aquí la importancia del estudio del cáncer de páncreas. Ahora bien, para tener un panorama general, precisamente por lo que mencionábamos hace un rato de la diversidad eh, dentro del nicho tumoral, eh, nuestra parte es identificar cuál es la relación que existe entre las plaquetas y el, y el cáncer. Eh, ya lo iremos abordando más adelante. Por eso consideramos importante primero definir qué son las plaquetas. Y bueno, recordemos que este es un tipo celular muy pequeño que va de los 2 a los 3 micrómetros. Este tipo de celular carece de núcleo y básicamente se puede considerar que es una extensión de algún megacariocito. Este megacariocito, a su vez, pues, proviene de los megacarioblastos. Sin embargo, pese a que es un tipo celular, vamos, podemos a decirlo como. Podemos así decirlo como simple o muy pequeño, cumple funciones muy importantes como lo son la hemostasis, eh, la estabilidad eh, de los vasos sanguíneos y eh, la inflamación. Ahora bien, el papel específicamente de las plaquetas y el cáncer hasta hoy en día se tiene entendido que es precisamente eh, dentro de la migración celular. De acuerdo, una vez que las células tumorales llegan a entrar al torrente sanguíneo, eh, estas pudieran estar en contacto con las plaquetas y estas pudieran a su vez ser activadas. Una vez que estas son activadas, presentan un cambio fenotípico y... Eh, cambian de forma, ¿de acuerdo? Y esta, este cambio de forma lo que les está proporcionando es una mayor cohesión, se adhieren con mayor eh, fuerza hacia estas células. Eh, a su vez, estos cambios generan la producción de micropartículas que contienen factores de, eh, factores de crecimiento, quimiosinas y algunas proteasas. Esto, al final, lo que nos va a brindar es una interacción entre, con las células de cáncer, que pudiera estar favoreciendo la adhesión con las células epiteliales para poder así eh, generar la extravasación de estas células. Incluso también pudieran estar eh, enmascarando las células tumorales eh, a través de estas plaquetas y pudieran evadir de alguna forma eh, la detección de las células del sistema inmune para su degradación. Entonces, vamos, observamos que la, la relación entre las plaquetas y el cáncer pues es... Es bastante importante. Como antecedentes directos, tenemos el artículo de Best y colaboradores publicados en el 2015, donde lo que hicieron fue realizar un RNA-SEC de 228 eh, pacientes con cáncer y 55 personas sanas. Este RNA-SEC lo realizaron a través eh, de plaquetas. ¿okay? Eh, una vez secuenciadas las plaquetas, sometieron esta información a Machine Learning. Eh, si bien este, este Machine Learning es un sistema basado en inteligencia artificial que lo que hace es realizar un algoritmo que aprende eh, por sí solo, aprende de forma automática. Con aprender me refiero a identificar patrones complejos en millones de datos. Este algoritmo es capaz de predecir o clasificar comportamientos futuros. Entonces, con la información de las plaquetas, ellos pudieron identificar si el paciente se, era un hombre o era una mujer. Pero más eh, importante, pudieron identificar si tenía o no tenía cáncer. Y si es que tenía cáncer, en qué grado eh, se, se encontraba de esta patología. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar específicamente eh, las personas eh, con cáncer de páncreas y eh, las personas... Eh, de muestras sanas y, y realizamos un análisis completamente diferente. Nosotros realizamos un análisis de expresión donde lo que encontramos fue que las defensinas se encontraban sobreexpresadas, pero no solamente un tipo, se encontraban diferentes tipos de defensinas como la 8, la 4 y la 1. Entonces, para esto, ¿qué son las defensinas? Bueno, pues las defensinas son péptidos catiónicos ricos en arginina. Estos tienen un peso molecular que va de los 3 a los 4.5 kilodaltones. A su vez, pertenecen a un subgrupo denominado péptidos antimicrobianos. Estos son una parte importante del sistema inmune innato y son la primera línea de defensa contra una gran variedad de patógenos. Las defensinas a su vez se pueden eh, dividir en dos grandes grupos, las alfa-defensinas y las beta-defensinas. Y bueno, pues la expresión de estas defensinas eh, se genera en el sistema inmune, en diferentes células del, del sistema inmune, en células epiteliales y por supuesto en las plaquetas. Ahora bien, la maduración de las defensinas. Eh, poniendo el ejemplo de las células del sistema inmune, estas son producidas a través del pre, el promielocito y bueno eh, son producidas como unas pre-prodefensinas es hasta retículo endoplásmico donde sufren un eh, corte protolítico para dar lugar a las prodefensinas y asimismo en aparato de Golgi estas sufren una segunda corte protolítico para generar eh, la defensina ya madura eh, por ejemplo cuando tenemos a un tipo celular como un neutrófilo cuando llega a haber eh, algún eh, agente patógeno es justamente los gránulos de defensina, los que van a atacar directamente la membrana celular del patógeno, generando algunos poros. ¿Por qué hacen estos poros? Bueno, dado que estas defensinas eh, se les puede denominar agentes anfipáticos, de la misma forma que un fosfolípido presentan eh, dos dominios: un dominio hidrofóbico y un dominio hidrofílico, lo cual los permite generar unas eh, tipo curvas o poros dentro de la membrana celular para así poder generar la fagocitosis de una forma más acelerada y eficaz, por así decirlo. Ahora bien, ¿cuál es la relación o qué es lo que se sabe de las defensinas con el cáncer? En 2018 se publicó este artículo en el cual determinaron que la defensina 1 específicamente eh, se encontraba sobreexpresada en diferentes tipos eh, de líneas celulares de cáncer de páncreas en comparación con una célula no transformada. Asimismo, observaron que la defensina se encontraba sobreexpresada en un tejido de paciente con cáncer en comparación con un páncreas sano. Por otra parte, en este artículo proponen a la defensina número 6 como un marcador pronóstico para el cáncer colorectal. Lo que hicieron fue eh, generar genoimplantes en ratones desnudos y realizaron un silenciamiento de la defensina 6. Y lo que observaron fue que el. el Tumor, el volumen del tumor era menor en comparación con el control, y asimismo realizaron una curva de sobrevivencia. Y lo que encontraron fue que una menor expresión de la defensina 6 significa un mejor pronóstico en comparación con una expresión alta de la defensina, lo cual conlleva a un eh, pronóstico más pobre. De todos estos antecedentes, nuestra justificación sería la siguiente. El cáncer de páncreas es uno de los más letales y prevalentes en todo el mundo. Es un cáncer altamente agresivo, cuya detección se realiza en estados tardíos, generalmente por exploración indirecta, además de que no existen terapias eficaces contra esta patología. Por ello, es sumamente importante evaluar nuevos blancos terapéuticos. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el papel de las defensinas plaquetarias en el fenotipo maligno del cáncer de páncreas? Nuestra hipótesis es el fenotipo maligno de las células de cáncer de páncreas será modulado por las alfadefensinas a través de efectos celulares no autónomos. Nuestro objetivo principal es determinar el papel de las defensinas plaquetarias en las células del cáncer de páncreas. Y pues bueno, aquí tenemos un esquema general de lo que es el proyecto. Este comienza con la obtención de una biopsia líquida para la purificación de las plaquetas. Esto sería de pacientes con y sin cáncer de páncreas. Posteriormente se realizaría un análisis de, transcri un análisis de transcripción global, un RNA-SEC. Y bueno, eh, por la otra parte, eh, en los estudios in vitro se haría eh, la obtención de plaquetas a través de la diferenciación de megacariocitos. Esta línea celular se le haría una sobreexpresión mediante el uso de plásmidos lentivirales y eh, haríamos un noqueo eh, a través de eh, Cas9. Esto para obtener eh, la ganancia y la pérdida de función de las defensinas. Y bueno, con estas líneas celulares se evaluarían los parámetros de agresividad celular como proliferación, migración y clonogenicidad. Esto eh, se haría de forma in vitro y también se eh, evaluarían estos mismos parámetros pero eh, en un modelo in vivo a través de los genotransplantes a través del modelo del pesebre que se maneja en el laboratorio como parte de los resultados tenemos primero el análisis bioinformático donde tomamos los datos de los pacientes con cáncer de páncreas y los datos de los pacientes control seguido de esto realizamos un análisis de expresión y logramos determinar los genes que se encontraban diferencialmente expresados lo que encontramos fue que las alfa defensinas se encontraban sobreexpresadas en las muestras con cáncer de páncreas. Asimismo, realizamos un diagrama de Venn comprobando la lista de los genes sobreexpresados y una lista de marcadores de cáncer. Y encontramos que precisamente las alfa defensinas se encontraban en ambas listas. Posteriormente, realizamos un análisis de enriquecimiento en la cual Encontramos funciones eh, alteradas como factores involucrados en el desarrollo de los megacariocitos y, por ende, la producción de las plaquetas, la migración de los linfoncitos, eh, la hemostasis y la exocitosis. Está bueno, entre otras. Todas estas funciones que se encontraban alteradas precisamente están eh, muy relacionadas con las plaquetas implementamos un protocolo de aislamiento y purificación de plaquetas, el cual nos permitiera obtener la mayor cantidad de plaquetas sin tener la contaminación de algún otro tipo celular. Asimismo, logramos determinar que las plaquetas obtenidas fueran funcionales mediante la activación de estas. Esto lo realizamos al agregar cloro de calcio a las plaquetas para su activación y observamos que estas formaban el coágulo a partir de los 15 minutos, con lo cual podíamos observar que las plaquetas obtenidas eran completamente funcionales. Una forma de corroborar que aquellos puntitos que nosotros veíamos a través del microscopio eran precisamente las plaquetas fue marcarlas con DAPI. Recordemos que las plaquetas son un tipo celular muy pequeño que va de los 2 a los 3 micrómetros, entonces pues realmente son muy pequeñitas y para determinar o diferenciar más bien que se trataban de plaquetas y no algún otro tipo de resto celular o alguna contaminación, pues decidimos marcarlas con DAPI. Y lo que observamos fue que, en efecto, estos puntitos que nosotros observamos en el microscopio eh, se marcaron perfectamente cuando nosotros las teníamos con DAPI. Por otra parte, para la sobreexpresión de las defensinas, decidimos utilizar la producción de partículas lentivirales, ya que las células del cáncer de páncreas presentan una baja tasa de transfección. Recordemos que para la producción de las partículas lentivirales es necesario un vector de transferencia. Nosotros usaremos PLVX, el cual contiene un promotor del citalomegalovirus y un sitio de multiclonación, así como los cassettes de resistencia a la promicina y los sitios LTR. Posteriormente usamos PSPAX para el vector de empaquetamiento. Este contiene el cassette para GAG y POL. Estas eh, son proteínas eh, integrales y eh, la transcriptasa reversa. Finalmente, usamos PC, PCMV que contiene el cassette para las proteínas de la envoltura viral. Posteriormente, comenzamos con la clonación del vector de transferencia PVLX. Lo primero que realizamos fue amplificar. Nuestro gen de interés, en este caso la defensina número 1, que contiene alrededor de 361 pares de bases. Eh, a este gen le agregamos dos sitios de corte, que es sho 1 y xba 1. Justamente estos dos sitios de corte se encuentran presentes en los sitios de multiclonación del vector PLVX. Y bueno, posteriormente lo que realizamos fue realizar eh, una digestión enzimática con Show 1 y Exva para generar la eh, producción de extremos cohesivos. Recordemos que las enzimas de restricción son secuencias palindrómicas. De esta forma, lo que estamos realizando es eh, básicamente un rompecabezas del cual va a embonar perfectamente entre el vector con eh, nuestro amplificado, en este caso la defensina. Finalmente, lo que realizamos fue una ligación para poder tener un vector con una ganancia de 296 pares de bases, es decir, Ahora tendríamos un vector PLV que contenía el gen de las defensina. Y bueno, pues tenemos al final un vector con eh, 8.424 pares de bases. Y la forma de corroborar esto fue la siguiente. Una vez realizada la clonación, realizamos una electroforesis para corroborar que esta fuera exitosa. Lo que hicimos básicamente fue separar por eh, peso tanto el vector que no contenía nuestro inserto como el vector que ahora eh, habíamos modificado y lo que encontramos fue que eh, de las tres colonias que nosotros teníamos al menos una presentaba el patrón de bandeo que nosotros esperábamos lo que hicimos primero fue realizar un solo corte con una enzima de restricción para realizar una linearización del plásmido y segundo o seguido de esto Realizamos dos cortes para liberar un fragmento de alrededor de 1.500 pares de bases. En este fragmento se encontraba el sitio donde realizamos la clonación, es decir, el fragmento debería tener eh, alrededor de unos 296 pares de bases más en comparación con el eh, control. Eh, lo que pudimos observar fue que la colonia 2A presentaba el bandeo que nosotros esperábamos. Por ende, eh, es de esperar que esta colonia presente la, nuestro inserto dentro del de vector. Una vez que teníamos todos nuestros plásmidos listos, realizamos una prueba para maximizar nuestra eficiencia de transfección, ya que para, la implementar, para implementar las partículas dentivirales se requiere una muy buena eficiencia de transfección. La transfección la realizamos con cloruro de calcio, una técnica un tanto ancestral pero bastante eficiente. Nosotros ocupamos 5 microgramos de DNA y dejamos el complejo DNA con cloruro de calcio en 4 horas. Eh, Realicemos una, una segunda prueba eh, por 6 horas y una tercera hasta 12 horas. Y lo que encontramos fue que hasta las 12 horas se presentaba nuestra, eh, una mayor cantidad de células transfectadas, las podemos ahí ver observar fácilmente de color verde y bueno decidimos quedarnos con este último tiempo para realizar las transfecciones subsecuentes finalmente tomamos una línea celular que no expresara las defensinas y las transfectamos con las condiciones ya mencionadas posteriormente extrajimos el DNA para realizar un PCR y lo que encontramos fue que las células donde realizamos esta eh, transfección expresaban a las defensinas en comparación con las células control, con este último experimento podemos concluir que todas nuestras construcciones estaban listas para realizar los experimentos ahora en la línea celular de los megacariocitos y poder evaluar así eh, todos los parámetros de agresividad que ya habíamos mencionado previamente. Esto sería todo. Muchísimas gracias. En verdad espero les haya gustado bastante. Y pues si tienen alguna duda o pregunta, pues con muchísimo gusto. Hola, muy buen día a todos. Espero se encuentren bien. Me presento. Mi nombre es Sharik Hernández Riza y soy estudiante de doctorado en la UAM de Palapa. Actualmente me encuentro desarrollando mi proyecto en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer a cargo del doctor Jorge Meléndez Agla. Y el día de hoy les estaré platicando sobre el proyecto que me encuentro desarrollando actualmente. El proyecto se titula el papel de las plaquetas en el microambiente del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer más agresivos a nivel mundial. Hablando un poco sobre su incidencia, datos del Globocan para el 2020 muestran que el cáncer de páncreas es uno de los más frecuentes a nivel mundial. En cuanto al número de muertes, ocupa el sexto lugar para ambos sexos y todas las edades. En Europa, el cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer y tiene una sobrevivencia media de 4.6 meses y una sobrevivencia 5 años me media del 3%. A pesar de que muchos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, han ido disminuyendo en cuanto al número de muertes, el cáncer de páncreas ha ido en aumento y se ha ido posicionando en uno de los primeros lugares. Hablando un poco sobre el cáncer. El cáncer es un grupo de enfermedades que se caracterizan por cambios en el genoma, en el cual las células empiezan a crecer o proliferar de forma descontrolada y presenta ciertas características distintivas, entre las cuales destacan la señalización proliferativa sostenida, la evasión de supresores de crecimiento, la resistencia a la muerte celular, la inmortalidad replicativa, la inducción de la angiogénesis y la activación de la invasión y la metástasis. En la base de todos estos rasgos distintivos se encuentra la inestabilidad del genoma, que va a generar la diversidad genética, y a su vez se puede encontrar lo que es la inflamación. En la última década se han añadido dos rasgos distintivos, la programación del metabolismo energético y la evasión de la destrucción inmunitaria. Además de las células cancerosas presentes en los tumores eh, estos tumores presentan una dimensión de complejidad al contener un repertorio de células reclutadoras que aparentemente son normales pero que van a contribuir a la adquisición de estos rasgos hallmarks creando el microambiente tumoral El cáncer de páncreas, particularmente el adenocarcinoma pancreático ductal, que es el tipo más común de cáncer en el páncreas, surge a través de una progresión genética e histológica de múltiples etapas a partir de lesiones microscópicas precursoras denominadas panin. El acontecimiento temprano en el adenocarcinoma pancreático ductal, es la mutación en carras que favorece el inicio, la progresión y el mantenimiento del tumor. Además, también se observan con frecuencia mutaciones inactivadoras y de lesiones en genes supresores como son TP53, SMAD4 y CDKN2A, que se van a dar durante la progresión de la enfermedad. Como consecuencia del estroma denso, se da la formación de altos niveles de estrés sólido y depresión de fluidos en los tumores. A su vez, esto lleva a la compresión de la vasculatura, que crea un microambiente altamente hipóxico. El microambiente único del cáncer de páncreas no solamente incluye el aumento de la fibrosis y las deposiciones de matriz extracelular, sino que además cuenta con el reclutamiento de células inmunes inflamatorias. Por lo que en el cáncer de páncreas, además de las células tumorales, encontramos fibroblastos, macrófagos, células estelares y células regulatorias T. Hablando un poco sobre las plaquetas, las plaquetas son pequeños discos citoplasmicos anucleados y tienen un tamaño de alrededor de los 2 a 3 micrómetros. Entre sus principales funciones tenemos la coagulación de la sangre y la iniciación de procesos de coagulación. Además, las plaquetas funcionan como reservorio de factores de crecimiento y reguladores angiogénicos. La producción de plaquetas se da por los megacariocitos y va a requerir una serie de eventos de remodelación que van a resultar en la liberación de cientos de plaquetas a partir de un megacariocito. El proceso de producción está regulado por la trombopoyetina en las células troncales hematopoyéticas. Esto va a llevar al estado 1 del megacariocito, después al estado 2 y 3 y finalmente al estadio 4, donde se van a formar las extensiones precursoras de plaquetas y finalmente se llevará su liberación. Ahora bien, ¿cuál es la relación que tienen las plaquetas con el cáncer? Se ha propuesto que las plaquetas se adhieren a los sitios del crecimiento de tumor. En ese punto, las plaquetas van a ser activadas y van a secretar factores de crecimiento como el TGF-beta y la prostaglandina E2. Las plaquetas y las micropartículas de plaquetas se van a encontrar en el estroma tumoral, donde van a poder interactuar con otros tipos celulares en el microambiente del tumor, como pueden ser los fibroblastos, las células mesenquimales troncales y los macrófagos. Las plaquetas también pueden tener una interacción con las células tumorales circulantes, esto a través de las integrinas y pselectinas. Esto va a llevar a la activación de las plaquetas, que va a formar un agregado. Este agregado es inducido por las células del tumor y va a llevar a la secreción de factores prongiogénicos y protumorigénicos. En este sentido, las plaquetas van a funcionar como una barrera de protección contra las fuerzas mecánicas y como un escudo contra el ataque de las células del sistema inmune como son las natural killer la formación de fibrina mediada por las plaquetas va a facilitar que las células tumorales circulantes se adhieran a la microvasculatura a su vez las plaquetas educadas por el tumor van a secretar factores que van a disminuir la barrera endotelial esto va a traer como consecuencia la transmigración, extravasación y la sobrevivencia de las células tumorales circulantes. También se ha visto que el reclutamiento de los leucocitos por las plaquetas puede contribuir a la formación de nichos premetastásicos y metastásicos tempranos. Como antecedentes, se ha publicado que las plaquetas incrementan la proliferación celular en células de cáncer de ovario. Esto se determinó a través de medir la proliferación in vitro y la proliferación en tumores de ratón, formados a través de de células de cáncer exclusivamente o de células de cáncer con plaquetas. Otro estudio propone que las plaquetas eh, funcionan como un quimiotrayente, incrementando la migración de las células de cáncer de ovario. Esto lo hicieron a través de un ensayo de cierre de herida y ellos observaron que al tener las células con plaquetas, el cierre de la herida ocurre a partir de las 24 horas observándose completamente a los 36 con respecto al control. A su vez, midieron el número de esferoides y su formación y pudieron observar que en las células tratadas o que estuvieron en contacto con las plaquetas presentaban un mayor número de esferoides. Otro estudio propone que las plaquetas disminuyen la anoikis, que es un tipo de muerte celular y promueven la metástasis. Para este estudio lo hicieron en ratones desnudos y con células de cáncer de vario, emplearon un anticuerpo antiplaquetas para eh, poder reducir el número de plaquetas. Y con ello observaron que disminuir el número de plaquetas incrementa significativamente el número de células apoptóticas. Para corroborar estos datos, utilizaron el mismo anticuerpo, pero ahora con células de cáncer de colon en los ratones. Y observaron que disminuir las plaquetas se asoció con una disminución en el número de nódulos detectados en el hígado de los ratones. Un estudio con 411 pacientes con cáncer de páncreas determinó que un aumento en el volumen medio de las plaquetas se asocia con un mal pronóstico en los pacientes con cáncer de páncreas. Otro estudio con la línea celular PANC1 de cáncer de páncreas encontró que las plaquetas incrementan la proliferación celular en esta línea celular y lo asociaron a un incremento en cénica. Recientemente se ha determinado que las plaquetas educadas por el tumor pueden tener un potencial diagnóstico. En este estudio se secuenció el RNA de plaquetas de donadores sanos y de plaquetas provenientes de eh, pacientes con cáncer, lo que se denomina como plaquetas educadas por el tumor. Este estudio reveló que con la secuenciación de las plaquetas y las plaquetas educadas se puede determinar entre una persona sana y un paciente con cáncer. Además de determinar si un paciente es sano o no, se puede saber de qué tipo de cáncer proviene a través solamente de la secuenciación de la RNA de las plaquetas. Y si eh, el tipo de cáncer también cuenta con un biomarcador molecular por alguna mutación. Hablando un poco sobre los esferoides tumorales multicelulares, son un tipo de cultivo que mimetiza los primeros estadios avasculares de la formación de un tumor. Eh, una de las principales características de estos esferoides es que presentan una sonación. En la parte externa se tiene una zona. Donde la célula se encuentra proliferando. Después, en naranja, podemos ver la zona quiescente y en el centro una zona necrótica. Esta zonación permite que haya un gradiente de nutrientes y de oxígeno, así como un gradiente en los niveles de ATP. Una de las ventajas de trabajar con los esferoides es que también se pueden ir teniendo pasajes. Es decir, se puede formar el esferoide, se puede disgregar y volver a formar el esferoide para tener segundo o tercer pasaje. Una de las grandes eh, ventajas que tienen los esferoides tumorales multicelulares contra los cultivos en monocapa es que los eh, esferoides mantienen características de, de agresividad de los tumores, como son la resistencia, la migración, la invasión, eh, tienen la capacidad clonogénica y además favorece el, en el enriquecimiento de las células stem cell. Como justificación, el cáncer de páncreas es uno de los más letales a nivel mundial, con una tasa de supervivencia 5 años de solo un 3%. El cáncer de páncreas es difícil de tratar por dos principales características. La primera es su heterogeneidad celular, ya que además de las células tumorales, contiene fibroblastos, células endoteliales, macrófagos y células T, entre otras células. Y el segundo punto es por su microambiente tumoral único, que se caracteriza por la presencia de desmoplasia y un entorno inmunosupresor. Recientemente se ha demostrado que las plaquetas desempeñan un papel importante en la progresión del cáncer y que las plaquetas pueden ser educadas por los tumores, participando en varios procesos oncogénicos. Por lo que para estudiar los mecanismos de progresión del cáncer, en los tumores de páncreas se necesita urgentemente un modelo in vitro que recapitule el panorama en vivo. La pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto de las plaquetas educadas por el tumor sobre las células del cáncer de páncreas? La hipótesis. Las plaquetas educadas por el tumor aumentarán la proliferación, migración e invasión de las células cancerosas cultivadas en un modelo multicelular en 3D. El objetivo general del proyecto. Es estudiar el efecto de las plaquetas educadas en el tumor sobre el fenotipo tumoral mediante modelos de cocultivo con diversos elementos del microambiente tumoral. El diseño experimental general del proyecto es obtener las plaquetas control y las plaquetas educadas por el tumor y ponerlas en cultivo 2D y 3D con células de cáncer de páncreas para determinar parámetros de agresividad celular, como son. Proliferación, migración y clonogenicidad. También se realizarán genotransplantes en el modelo de Pesebra, que está muy bien establecido en nuestro laboratorio. Será la obtención de medios condicionados para determinar si el efecto observado es por la eh, acción directa de las plaquetas con las células o es por un efecto del secretoma. Se realizará un análisis transcriptómico por RNA-seq, el cual será validado. Y finalmente se determinarán los perfiles de expresión a través de secuenciación de célula única. Como resultados, el primer paso es, o fue realizar el aislamiento de las plaquetas. Uno de los objetivos era poder aislar las plaquetas a través de volúmenes pequeños de sangre. Eh, para esto se hizo el aislamiento a través de vacutainers con 2 mililitros de sangre y con gotas de sangre que fueron 150 microlitros se hizo el aislamiento a través de centrifugaciones y pudimos observar y hacer el conteo de las plaquetas aisladas. El aislamiento se realizó al momento, también a las 24 y a las 48 horas después de la extracción de la sangre. Para determinar que lo que estábamos aislando eran plaquetas, se realizó una tinción de yemsa, donde en color eh, púrpura podemos ver a las plaquetas que son las del lado derecho y del lado izquierdo la sangre completa donde podemos ver las células rojas y también a las plaquetas una vez que ya se tenían aisladas las plaquetas el siguiente punto fue establecer las condiciones de los cultivos para hacer las relaciones plaqueta-célula de cáncer y determinar el tiempo de exposición a las plaquetas para esto la primera relación fue una célula de cáncer por cada 100 plaquetas a la segunda 1 a 200. Las plaquetas se dejaron incubando con las células de cáncer 3 horas, 6, 24, 48 y 72 horas. Eh, para estas dos primeras relaciones se observó que hubo un incremento en la viabilidad celular para la primera relación a las 72 horas y para la segunda relación de 1 a 200 a partir de las 48 horas. Se trabajó con dos relaciones más, 1,400 y 1,800, en las cuales pudimos observar que ya había cambios morfológicos a partir de las 24 horas para ambas condiciones. Y el incremento de la viabilidad celular se pudo observar con la relación 1,400 a partir de las 24 hasta las 72 horas y la relación 1,800 a partir de las 6 horas. Con estos datos eh, decidimos quedarnos con la relación 1 400 para hacer todos los experimentos siguientes. Una vez establecidas las condiciones, el tiempo de exposición y el número de plaquetas con las células de cáncer, se continuó con los experimentos de viabilidad celular con las líneas celulares a trabajar. La primera línea celular evaluada fue la línea ASPC-1 se determinó la viabilidad celular a través de una sal de tetrasolio, que es el MTS, y por cristal violeta. Para ambos, a las 72 horas, se pudo observar que las plaquetas incrementan la viabilidad celular en esta línea celular por ambas técnicas. Se evaluó la viabilidad celular en la línea celular CFPAC 1 para... Eh, con ambos métodos, por MTS y por cristal violeta, y también se pudo determinar que las plaquetas inducen un incremento en la viabilidad celular a las 72 horas. El mismo efecto se observó con la línea celular CAPAN2. Como siguiente punto fue establecer el efecto de las plaquetas en la proliferación celular en las células de cáncer de páncreas. Se empezó a trabajar con la línea SPC1. La proliferación celular se determina por cristal violeta y por sulforodamina. En estas gráficas podemos observar que las plaquetas incrementan el número de células con ambos métodos a partir de las 24 horas. Para la línea celular CFPAC, el incremento en el número de células se observa a partir de las 48 horas y se, en el plato de cultivo las células f -PAC se hacen más alargadas y se nota que son más en número en comparación con las células no tratadas en ausencia de plaquetas. Y finalmente, para la línea celular CAPAN2. Se puede observar un incremento en el número de células a partir de las 24 horas por el método de sulforodamina, que es un poco más sensible que el glisal violeta. Igual se presentan cambios morfológicos en las líneas celulares a las 72 horas. Una vez determinado el efecto de las plaquetas en la viabilidad y en la proliferación celular, el siguiente punto era determinar si estaban influyendo en la migración. Para esto se hizo un estudio de eh, cierre de herida a través de un wound healing. Y en la parte de arriba tenemos las células control sin plaquetas y en la parte de abajo las células en eh, presencia de plaquetas para el celular CFPAC1. Donde podemos observar que a partir de las 24 horas se empieza a ver un pequeño cierre de la herida, el cual ya es notorio a partir de las 72 horas. Por lo que las plaquetas... Eh, podrían estar influyendo sobre la migración celular. Dado que gran parte del proyecto es en cultivo 3D, se determinó que las tres líneas celulares fueran capaces de formar esferoides. Eh, la formación de esferoides se hizo a lo largo de siete días para todas las líneas celulares. Sin embargo, a partir del día 5 podemos observar que los esferoides son redondos. Y tienen una forma muy definida. Para considerar que un esferoide sea, cumpla con los parámetros de esferoide, debe tener aproximadamente un diámetro de 200 micrómetros. Y para nuestras tres líneas celulares, los esferoides cumplieron con estos requisitos. Una vez establecido que nuestra línea celular CAPAN2 era capaz de formar esferoides, se pusieron en cocultivo las células con las plaquetas. En este experimento podemos observar del lado derecho las células o los esferoides en presencia de plaquetas y del lado izquierdo las, los esferoides control. Eh, se hizo el conteo de, de los esferoides y se puede determinar que las plaquetas incrementan el número de esferoides y a su vez el diámetro de los esferoides. Se hizo otro ensayo por otro método de formación de esferoides, que es el de Hengen-Drop. Para el primer experimento, las plaquetas se pusieron en cultivo con las líneas celulares de cáncer de páncreas, con una relación 1 a 400 durante 14 días para determinar el tamaño de los esferoides. La siguiente parte del experimento fue hacer la relación de las plaquetas pero con los medios condicionados con una relación 1 a 1 durante 24 horas por 14 días. Como resultados, en la parte de arriba tenemos las células control con las células que se co-cultivarán con plaquetas. En la de izquierda tenemos la línea celular CFPAC y podemos observar que las plaquetas están incrementando el número de esferoides y su tamaño. Lo mismo se observa con la línea celular ASPC1. Del lado izquierdo se encuentran los controles y del lado derecho las células cocultivadas con plaquetas. En la parte inferior de la imagen tenemos las células control tratadas con los medios condicionados y las células de cáncer tratadas con los medios condicionados de, provenientes de las plaquetas. Para ambas líneas celulares, el medio condicionado indujo un incremento en el número de esferoides y en el tamaño de los esferoides. Como conclusiones, el cultivo de plaquetas en cultivo monocapa y en cultivo 3D incrementa la viabilidad celular. Las plaquetas promueven la formación de esferoides, inducen la migración celular en las células de cáncer de páncreas e incrementan la proliferación celular. Por lo que las plaquetas se encuentran jugando un papel clave en facilitar el fenotipo maligno en las células de cáncer de páncreas. Muchas gracias.